No la quiero tocar, no quiero que se quiebre tampoco. Así que por favor quédate ahí. Ahí está, ahí está. ¡Aloha! Bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio final del Pokémon Rubí Random Look, la ruta 3 de este increíble bloque supremo. Así es, la están viendo ahí en pantalla. Esa, amigos, esa es la copa que vamos a ganar, la tercera. Puede estar ahí, como se puede regresar por donde vino, de la basura. No es cierto, de la basura no vino, pero este podría ser nuestro tercer bloque ganado en la historia de este canal. Y amigos, sí. La idea de este bloque supremo nació por el hecho de que en este canal no habíamos ganado nunca ningún bloque. Y yo de verdad es que el juego de Pokémon, o sea, siempre los había jugado muy bien, pero cada vez que traía una serie en cámara para todos ustedes, y los jugadores o los fanáticos de antaño que han estado aquí lo sabrán, tenemos una lista de reproducción que se llama Series Pokémon. Ahí pueden ver todos los bloques que hemos hecho. Y siempre que perdíamos, o sea, ahí lo dejábamos, literal. O sea, no seguíamos con el juego. Es de que lo pierdo, cumplo la regla como tal y bye. Aquí nunca, nunca hemos sido partidarios de la trampa o de hacer cosas de que, no sé, si yo fuera de cámara sé que pierdo, hago un corte o lo que sea para que la serie se ponga más interesante. No, y lo vieron aquí. También la Liga Pokémon ha estado muy muy facilita. Y yo podría perfectamente ponerle Pokémon a estos entrenadores que sean muy muy difíciles y que me quede con 30 vidas todavía siguiendo todas las rutas que quedan para este bloque supremo. Pero no, nunca hemos hecho esto aquí. Y la verdad es que creo que eso es lo que hay que remarcar, ¿no? Que lo orgánico y lo que siempre va a ser estas series de Pokémon que encontremos aquí en el canal es que nunca vamos a hacer trampa, ¿verdad, mi querida Amelia? O no sé cómo te llamaste, la verdad. No sé cómo te llamabas, pero la verdad es que te reventé la vez pasada y también a los otros anteriores del alto mando, que solamente nos queda uno y que es Draco, creo que se llama. Así que vamos para allá a esa sala. Y sí, la idea literal nació porque dije un día, oye, o sea, cambia el chip. Tienes que ganar al menos una vez en YouTube, ¿sabes? Tienes que ganar el juego que sea, el juego que sea. Y intentamos diferentes juegos. Intentamos el Pokémon Rojo primero. Intentamos el Pokémon Rojo Fuego. Intentamos el Pokémon Heart Gold, el Soul Silver, no sé qué. Inclusive el Life Platinum, creo. Hack Rooms. Y ninguno ganábamos. Entonces dije, a ver, voy a cambiar el chip. Ya voy a ponerme a jugar en modo serio. Voy a poner inclusive una ruta así. No tenía ni idea de que iba a ser el bloque supremo, pero una ruta en la que empiece desde la primera generación hasta el último juego en la época actual que estemos, que en ese entonces creo que era el Espada y Escudo. Y dije, todos los voy a pasar, incluidos remakes. Me voy a poner 100 vidas y demostrar que puedo ganar absolutamente todos. Bueno, ya si perdía las 100 vidas en Kanto, en el primer juego, ya de verdad era el peor jugador de Pokémon en el mundo. Pero no, aquí estamos. Aquí estamos y hemos demostrado que podemos ganar de ya dos bloques, que perdimos 10 vidas, claro, en Pokémon Amarillo, que la verdad no soy nada orgulloso de eso. Y perdimos 10 vidas en Pokémon Cristal. Creo que perdimos 10 vidas también, sí, porque empezamos 80 con este en Hoenn. Y aquí llevamos perdidas 8. Y la verdad no estoy tan orgulloso de eso, porque podríamos haberlo hecho mejor hasta el momento. Pero se puede remontar, se puede remontar. Vamos a Kanto nuevamente después de esto. O sea, vamos a Rojo Fuego, que creo que este va a ser el juego. Y lo vamos a empezar hoy, ¿qué es? Hoy es jueves. Seguramente este fin de semana, este mismo fin de semana, empieza la ruta 4 del bloque supremo. Pero primero vamos a encargarnos de este capitán barbón y bigotón, que tiene los Pokémon a nivel 55, si no me equivoco. A ver, vamos a asegurarnos, como siempre, porque si no, aquí, sí, 55, ahí está. Precisamente estaba checándolo. Caramelitos raros, a ver si alguno aprende un ataque nuevo. Munchen, voy a levelearlos a nivel 55. Con este sí me voy a igualar. Y con magnitud, no, lo siento, ya tiene terremoto. Casi le quito alboroto, maldita sea. La cámara rápida. Bueno, 54 y 55. Perfecto, Munchen. Ahí está. Eli 52, 53, 54 y 55. Eli ya no aprendió síntesis. Me callo. Apenas iba a decir, Eli ya no aprendió nada. Síntesis.
Yo lo siento mucho, pero le tengo que quitar Danza Pétalo. Le voy a quitar Danza Pétalo. Hoja Aguda puede ser golpe crítico, yo sé que tiene 70, pero no le puedo quitar Somnífero y Fuerza, pues es evidente. Le quitaría Fuerza, pero es MO. Le voy a quitar Danza Pétalo, porque sí, que se cure es GOT. O sea, dormir al otro y que se cure Eli, brutal, brutal. Fernando, nivel 52, ok, 53, 54, 55. Juancho, mi querido Juanchito, 52, 53, 54, 55. Perfecto, ya no aprende nada. Edgar, 52, 53, 54 y 55. Y Licocito tampoco va a aprender nada porque ya había aprendido Hidrocañón, que fue bastante bien. Así que ahí está, 55. Y vamos, vamos para allá. Vamos para allá, que ya quiero ver la cara de Máximo cuando lleguemos ahí. Soy el último miembro del alto mando de la Liga Pokémon. Soy Dracón, el gran experto en los Pokémon Dragón. Y rima y todo, sí. En su estado natural, los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad. A veces pueden ser un estorbo, pero muchas otras veces nos ayudan. ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. ¡Vamos para allá! Quise hacer una voz de un Pokémon, de una persona experimentada, así que espero que me haya salido bien. Vamos para allá con Dracón, que parece que no usa camiseta, ¿eh? Venga, vibrada. Uy, nosotros abrimos con tu padre. Nosotros abrimos con tu padre, que te va a dar un enfado porque la verdad es un castigo, como si fuera al niño pequeño. Al niño pequeño, mejor dicho. Vibrava, Vibrava me encanta, me encanta el diseño de Vibrava y por eso Flygon también es uno de mis Pokémon favoritos. Dragones, claro, dragones. Swainup, madre mía, seguimos con estos Pokémon pequeños. Con Swainup vamos con Juancho y de un surf debería de ser suficiente, ¿verdad? 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 Por cierto, Swainup es el único Pokémon que tiene la combinación de tipos tierra hielo, ¿verdad? Me parece una combinación bastante interesante, con muchas debilidades, eso sí, pero bastante interesante. Diglett, no puede ser, Juancho sigue, la verdad es que Dracón parece que va a ser el más fácil de todos, ¿eh? Nivel 54 el Diglett. Uy, cuchillada, cuidado, que eso puede ser crítico, pero no, no pasa nada. ¿De dónde la cuchillada, amigos? ¿De dónde la cuchillada? Porque Diglett no tiene ni siquiera brazos, y creo que Diglett es uno de esos Pokémon que puede aprender puño tal, ¿cómo es posible eso, de verdad? 936, y lógica Pokémon, Wurmt, madre mía, es que parece que estos son entrenadores del tipo bicho, del bosque verde, yo qué sé. Edgar, vamos con esa fuego sagrado, y nos lo quitamos de encima. La verdad es que Máximo, yo espero que me des un poquito más de competencia, porque si no ya voy a empezar a tocar la copa, ya quiero tocar la copa. Bueno, venga, vamos para allá. Rumble para afuera, o Rumble, o Rumble. A ver, yo te dije un poquito más de competencia, pero no precisamente me refería a legendarios, Y Moltres es ese Pokémon para el que Licocito aprendió Hidrocañón. Es el último, así que, por favor, no quiero perder ninguna vida aquí. Es el de nivel 55, ¿qué me estás diciendo? ¿Hidrocañón? ¿Es más rápido, Licocito? No, es más rápido. Doble patada, no me debe quitar mucho. No me quita mucho, vale, perfecto. Que tenga ataques de basura y yo soy feliz. ¡No me lo falles, por favor! ¡No me lo falla! ¡Hidrocañón! ¡Me encanta! ¡Mira cómo se ve llama! ¡Como si fuera fuego azul! ¡El Moltres! ¡Hermoso, hermoso, 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 hermoso! ¡Para eso fue el Hidrocañón! ¡Para eso te lo enseñé! Porque estoy seguro que el Surf y el Cascada no lo one-shoteaba, Licocito. Tremendo, de verdad. Tremendo. Ay. Sí, se siente una tensión, la verdad, cuando te sacan algo bueno que crees que te puede quitar una vida. Ay, ay, ay. Ha sido grandioso, debo reconocerlo. Perfecto, amigo. Grande, humildad ante todo. Mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando Pokémon. Tienes lo que hay que tener. Los buenos puestos. Si un entrenador debe tener un corazón virtuoso. Los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal. Sienten esa bondad y se hacen más fuertes. ¡Adelante! El campeón te espera. El campeón me espera. Y amigos, para que presente un poquito más de retillo nada más, que está a nivel 58, el Metagross, que se supone que es un Metagross, voy a levelearlos a nivel 57. Solamente un nivel por debajo, ¿vale?
Me parece correcto. 56-57. Elis sube el 57. Gracias. Fernando, 56-57. Yo creo que ya nadie va a aprender ningún ataque porque ya es muy tarde. 56-57. Pero si aprenden uno, no estoy enojado ni nada. 56-57. No, ya nadie. 56-57. Y perfecto, utilizamos hiperpoción para Juancho y para Licocito. Y estamos al 100% para ir con nuestro personaje de joven favorito que tiene el ultra instinto, que tiene el ultra instinto por tener el pelo verde. ¡Ay, madre mía! No pensé que ya íbamos a hablar. Yo quería charlar un poquito, pensar la estrategia de que si me saca tal... ¡Ay, no cambié! Creo que voy a abrir con Monchen y si me saca un Pokémon de tipo hielo estamos en problemas. ¿Ven? Se los dije al principio en la calle Victoria. No creo que me saquen nada. Es muy raro y pocas veces recuerdo en la serie, en este Pokémon Rubí, que me hayan sacado algún Pokémon que tenga un ataque tipo hielo potente. Creo que una vez me hicieron Ventisca, nada más, creo. O un ataque de tipo dragón. Y la verdad es que no me han sacado nada de eso en esta liga Pokémon. Tengo miedo. Tengo miedo de que Máximo vaya a ser totalmente esa contraparte. Pero amigos, si estamos aquí, si hemos pasado ya 30 episodios, no podemos perder ninguna vida más. ¿Estás conmigo? Venga, vamos para allá. ¡Hola, Van! Estaba deseando poder enfrentarme a ti algún día. Dime, ¿qué has visto durante tu viaje con los Pokémon? ¿Qué sentiste cuando conociste a los demás entrenadores? ¿Te ha hecho descubrir algo? Pues muéstramelo. ¡Vamos allá! ¿Cuál de los campeones de todos los juegos de Pokémon es su favorito? Yo tengo mi favorito. Y no es Máximo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡El sí! ¡El sí es un Máximo de nombre! ¡Máximo de nombre! Pero el máximo campeón para mí es Cynthia. Ya lo he dicho mil veces. El mejor campeón y la mejor campeona, mejor dicho. No eres Elite Four, ¿eh? No eres Elite Four. Eres el campeón. Así que vamos para allá. ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo este que estamos escuchando! Nivel 57. Mira, me abre con un Pokémon nivel 57 precisamente. Sudowoodo. Ok, Sudowoodo. Podríamos derrotarlo nosotros mismos con Terremoto. Me gusta la velocidad de Monchen y me gusta cómo empezamos esto porque lo one-shotea. ¡Crítico! La verdad es que sin el crítico no sé si lo hubiera one-shoteado. Tenemos el estado a favor y terremoto y golpea fuerte porque Monchen también tiene mucho ataque físico. Así que yo creo que lo hubiéramos hecho maravitupendo. Piloswine, menos mal que no es Mamoswine. Bueno, Mamoswine no está aquí, la verdad. Pero cuidado, vamos con quién, con Edgar. Vamos con Edgar, que, a ver, cuidado, porque es tipo tierra también. La verdad es que, a ver, Edgar es más rápido y no creo que el Piloswine aguante un sofoco. O tendrá terremoto y será más rápido. No, somos más rápidos. Así que por favor, no le des chance de atacar, Edgar. No le des chance de atacar. Así como hemos venido viniendo todos de un golpe. ¡Bien! Edgar, excelente. ¿Quién dudaba del caballito? ¿Quién dudaba del caballito si todos de niños nos queríamos subir a esos caballitos de la feria? Entonces el caballo significa muchísimo para todos nosotros. Regirock, maldita sea. ¿Qué tienen con Regirock? Que parece que es el Pokémon por excelencia, ¿no? Todos. Juancho, me voy a guardar todavía Licocito por si hay otro Pokémon para usarle hidrocañón, o sea, literal. Creo que Juancho tiene más ataque inclusive, o sea, su surf es más poderoso que el de Licocito, ¿no? Así que vamos. No sé si lo va a one-shotear, la verdad este Regirock no me da miedo porque ya lo hemos enfrentado. No lo one-shotea, madre mía, la defensa de Regirock. Avalancha, cuidado, menos mal que somos más rápidos porque si no somos, nos podría hacer retroceder. Perfecto, pues bueno, al menos me tocó. Cosa que los demás Elite Four, la verdad es que fueron bastante tímidos y no me rasguñaron tanto. Lo único que hicieron, sí, es un rasguñito así, pero bueno, Regirock con una avalancha. Perfecto, amigos, estamos a tres Pokémon. Jolteon. Monchen, es tu momento. Monchen, a ti los
los ataques tipo eléctrico no te hacen nada. Y ese Jolteon es puramente eléctrico. Le quedan 3 Pokémon. Todavía le queda el Pokémon máximo, ¿eh? El Pokémon máximo, nunca mejor dicho, de máximo. Nivel 56. Esto es un terremoto y todos lo saben. ¡Puño trueno! Es que ¿cómo sabía que tenía puros ataques de tipo trueno? Puros ataques de tipo eléctrico, mejor dicho. Terremoto le va a one-shotear a ese Jolteon. No lo aguanta. La verdad es que Jolteon es una de mi Evolution favorita, pero no mi favorita. Y por eso cae. Por eso cae. Y estamos a 2 Pokémon. Estamos a 2 Pokémon de la copa. Estamos a 2 Pokémon de otra copa. Jinx. Ok, Jinx la de Arcane. Estábamos diciendo de los Pokémon de tipo hielo, Estábamos diciendo de los Pokémon tipo hielo. Fernando, es su momento. Iba a usar a Edgar, pero no. Vamos a usar a cada uno de los Pokémon en este combate. Aunque todavía no he utilizado a Licosito ni a Eli. Pero bueno, ellos saben que los quiero mucho. Jinx, amiga, me vas a dar un abrazo. Así que me lo va a dar nuestro querido Máximo. Porque Neblina, es que no sabe ni qué hacer, Máximo. Es que no sabe ni qué hacer. Ya sabe que está perdido. Ya estoy tocando la copa. Amigos, estamos a nada. Y la fuerza bruta no falla. La fuerza bruta no falla. Todos juntos. Kamehameha. Perfecto. Con una piedra y todo. Para afuera, Jinx. Para afuera, Jinx. Por favor. Vamos a ver, porque este es un momento épico que después sale en TikTok y después sale en los clips que siempre subimos a Reels y a todo lo que tenga historias, a toda social, a red social que tenga stories. ¿Quién es el último Pokémon que vamos a derrotar aquí? ¿Y qué Pokémon de nosotros para hacer esta épica escena? ¡Abra! ¡Abra, nos va a abrir! ¡Nos abren la puerta, amigos! ¡Nos abren la puerta hasta el siguiente bloque! ¿Recuerdan que Abra era el Pokémon de Alana que nos metió en muchos problemas? ¡Nah! Pero aquí ya crecimos, amigo. Aquí ya crecimos. Y la verdad, puedo escoger al Pokémon que vaya a terminar esto. Menos Fernando. Claro, Fernando no, porque es psíquico. Así que Fernando, aunque sea un Abra, un psíquico, si lo tiene Abra, te puede reventar. No puedo creer que sea Abra, ¿eh? No puedo creer que hayamos ganado otro bloque. No puedo creerlo. Juancho, de todos los que están aquí, creo que tú te mereces el golpe de gracia. Vamos para allá. Inclusive si, sí, aunque tengas un cuarto de vida quitado, no pasa nada, vas a ser más rápido que se Abra. Y un paranormal, que creo que es el único ataque que tiene, ahí está, nivel 58, es un Pokémon más potente, deberías de hacerlo con un Surf. Y nos vamos surfeando a Kanto nuevamente, iba a decir a Sino, pero no, es a Kanto nuevamente por el Pokémon rojo. Vamos. Y tocamos la copa. Y eres más rápido. Lo one-shoteas o no. Lo one-shoteas o no. No lo one-shotea. Cuidado con el paranormal. Están a un nivel más grande. Pero no pasa nada. No pasa nada. No. Madre mía, me acuerdo que quitaba muchísimo, ¿eh? Sí, me acuerdo que quitaba muchísimo. Pero bueno, lo va a curar, ¿verdad? Lo va a curar. No pasa nada. Que vengan 2 olas más, no pasa nada. O sea, no tiene velocidad extrema, no tiene ningún otro ataque, no tiene ataque rápido. Abra normalmente, solamente tiene un ataque. ¡Y no fue crítico y lo mató! ¡Campeones! ¡Ay, madre mía, qué sustego! ¡Campeones! ¡Campeones de Hoenn, amigos! Tercer bloque, amigos. Y todo gracias a ustedes, gracias de verdad por el apoyo que le han dado a esta serie. Y estamos del otro lado, no nos sumamos vidas ni nada. Ya saben, esto es un bloque supremo y seguimos, vamos a ir contra Kanto. Esa es la ruta 4 que está marcada en el mapa. Y luego, después de Kanto, de ese remake de Kanto, iríamos a Sino en Pokémon Diamante Perla, o no me acuerdo cómo se llama, un tercero. 906 puntos y hemos derrotado a Máximo, que la verdad que de las 3 ligas, creo que esta se me ha hecho facilísima, ¿eh? Y otra copa, amigos, otra copa que se agrega aquí, a la vitrina de los inmortales. Ahí está, con Pikachu al lado, el Pikachu de Ash, que es que con tanta nostalgia que hemos estado con el tema de Pokémon en los últimos tiempos, se me ha venido muchas cosas a la cabeza, la verdad. Muchas cosas en la cabeza que... Uf, montaña rusa de emociones, aunque esa frase esté muy trillada. Es la verdad. Yo, el campeón, he sido derrotado. Me inclino ante ti, Iván. Has demostrado tu gran nobleza entrenando Pokémon. Ahí está, 11.600. Ah, bueno, pues no, yo creí que me iban a dar... ¿Cuánto es? O sea, 5.800, porque... bueno, da igual.
5800 no es... Ah, pues a lo mejor es lo doble, ¿no? 5800... ¡Sí, es lo doble! ¡Es lo doble! ¡Oh! Mensaje subliminal ahí. Ok. Felicidades. Tus sentimientos por los Pokémon y la fuerza con que los Pokémon han respondido a ellos se han unido para dar origen a un poder imparable. Así te has hecho con la victoria. La región de Hoenn te reconoce por derecho como su... Y viene nuestra Poké Girlfriend favorita. Van, te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón, ¿te parece? Ya lo he derrotado, amiga, ya lo he derrotado. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Van, entonces, ya está, lo has logrado. Y viene nuestro querido profesor Abedul. ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho, Aura? ¿No te dije que no tenías que preocuparte por Van? Sí, yo lo sabía, Van, lo has logrado. Cuando oí que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia, vi tu potencial. Que esa fue una batalla increíble, fue la libertad, la verdad, como si fuera una batalla de desarrollo del personaje, como si fuera una batalla de anime. Y Juancho, precisamente, es el protagonista de eso. Y ahora te has hecho con el campeonato. ¡Qué orgulloso estoy! ¿Dónde tienes la Pokédex? A ver, déjame ver. La Pokédex. Ah, la Pokédex. La tengo por aquí, creo. A ver, aquí está. Así que has visto 160 Pokémon y has atrapado 33. Bueno, podría estar más llena, pero ¿qué va? Esto es un loque, así que no pasa nada. A escala nacional has visto 302 Pokémon y has atrapado 55. Pues eso, felicidades. Ya puedes entrar con orgullo a la última sala, al Hall of Fame, al Salón de la Fama. Precisamente que estamos ahora en la semana de WrestleMania. Y que eso significa como Salón de la Fama también. Maldita sea, muchos salones de la fama. Van, el campeonato es tuyo, acompáñame. Me gustaría, lo siento, pero solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar. Tendrás que esperar afuera con el profesor. ¿Y por qué? Bueno, vale, las reglas son las reglas. Van, felicidades de corazón. Ahí está nuestra querida May felicitándonos. Y la verdad es que eso que lo mantengan, lo del Salón de la Fama, que no solamente lo podemos pisar los campeones. Me encantan esos detallazos. Y la verdad es que es bonito, bonito ver siempre el Hall of Fame. Mira esta sala, aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Y ahí está. Me gustaría ver cómo es un Salón de la Fama en un anime, ¿sabes? No sé si con Ash lo vimos en alguna ocasión. No lo recuerdo, no que lo recuerde. Muy bien, grabemos tu nombre y el de los compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que venciste en la Liga Pokémon. ¡Que me venciste, caray! ¡Que me venciste! Me hubiera gustado saber cuál es ese consejo que May me quería dar, ¿eh? Pero bueno, Máximo lo interrumpió o no sé qué pasó ahí, que se dio cuenta que ya era el campeón. Y amigos, repasemos a nuestro equipazo, que aquí podría haber estado Lele, ¿eh? Lele lo hubiera hecho igual de bien que Juancho. Ahí está Flygon, Ellie, Machamp, que vino de último minuto, pero lo hizo perfecto. Juancho, desde ahí aguantando como siempre, el caballito en el que nadie confiaba y llegó a ser el caballo de fuego. Y Kingdra, que también con ese hidrocañón se bajó a ese Moltres, y no, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? ¡Hala! Aquí está el Salón de la Fama y aquí está nuestro querido Van, que son 106. Madre mía. Nunca entendí esto. ¿Son 106 minutos? 106 horas no creo que sean. Son 106 minutos, ¿no? Pero también se me hace muy poquito 106 minutos. Ah, no, o es una hora. Una hora con 6 minutos y ven. La verdad es que no entiendo, nunca entendí eso. Pero bueno, has ganado el campeonato, enhorabuena. Uf. Y el intro que siempre... El intro, el outro, mejor dicho, que siempre me pone nostálgico. Pues nada, nada. Aquí no recuerdo qué es el postgame en Rubí. Lo recuerdo en Esmeralda, que es lo del Nao abandonado y todo eso, ¿no? O lo de Rayquaza, supongo. Pero aquí no sé si puedes capturar a Rayquaza también o puedes capturar a Kyogre, si estamos hablando del Rubí. No sé, yo qué sé, pero me lo he pasado increíble. De verdad que este loque supremo de todos los loques que he hecho en el canal aquí, con la copa, que la tercera copa, que se parece un poquito a copas del fútbol, ¿no? Pero en versión mini. No sé si la Champions no, pero hay un trofeo que se parece bastante a este y no sé cuál sea. Pero bueno, tres copas, ojalá llenar la vitrina esta de las 18 rutas que van a ser, o no sé, 19, contando al Escarlata y Púrpura. Y bueno, si sale otro Pokémon antes de que acabemos el Loque Supremo, pues van a ser 20, o se agrega ese último juego de Pokémon.
Ah, pero bueno, amigos, me he quedado un poquito sin palabras aquí disfrutando de estas imágenes de los Pokémon que vimos. Creo que llenamos una caja de PC completamente. ¡Ah, mira! De hecho, son todos los que capturé, es cierto. Son todos los que capturé. Ahí está el Explode y el Mr. Mime, que nunca aprendió sí, hijo, caray. Pero bueno, sí, eso, gracias por todo el apoyo a ustedes, gracias por los likes, por posicionar a veces al video en una buena posición para que lo vea más gente. Ojalá que se nos una más gente mientras terminamos este Loki Supremo. La verdad es que sería maravitupendo y extremadamente increíble tener a más fanáticos aquí disfrutando junto con todos nosotros de cómo hacemos la hazaña de, con 72 vidas que nos quedan, pues tratar de llegar lo más lejos posible, ¿no? Y pues eso, un saludo a todos los que fueron parte de todo esto. Memo, Moisés, Richard, Primo, un saludo, un abrazo. Pokewolf, Osorno, y bastantes. Es que se me pasan todos, pero ahorita no me puedo acordar de todos. Pero todos los que participaron, que vieron aunque sea 5 segundos de un episodio, muchísimas gracias. Y nosotros nos veremos este mismo fin de semana en Kanto, amigos. Encantado de volver a Kanto en el Rojo Fuego. Y pues bueno, ese, como ya venimos y ya jugamos una región en Kanto, que es precisamente el rojo, normal, lo voy a tratar de pasar en menos de 20 episodios, ¿sabes? Creo que voy a utilizar mucho la cámara rápida ahí, tampoco no quiero perder muchas vidas, pero a ver, no lo vamos a hacer de manera diferente, es un random look, esas son las reglas, pero uff, mira, justo acabamos en los mismos créditos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para ser rápido. Fin, así como dice la pantalla. Gracias por estar ahí y los espero este fin de semana en la ruta 4 de Loki Supremo. Chau.